bueno, voy a terminar ya la clase. Es importante saber que tiene más de un mes que me va a estar arrojando, pero es importante saber. Tiene más de un mes para poder preparar. ¿Saben qué? Lo más importante, yo digo, ¿no? La gente se enamora y como enamorado se aloca y regala todo, así que tú le dices, tanto le doy una tortita, ya, te vas a comprar. O no porque lucha. Una torta importante porque como es su enamorado, y también puede ser para su familia, un hermano, una hermana. Hay una situación muy importante que tiene que entender. Siempre hay que hacer las cosas bien hechas, ¿no? O sea, no puede hacer cualquier cosa. Porque no he visto los reportajes de las pastelerías que existen por varios sitios, que en vez de pasas tienen cucarachas. Entonces, mejor. Generalmente la gente prefiere los trabajos caseros. Eso de panaderías, hay panaderías importantes, pero por ejemplo la que esté que acá en Lince, uy, lo que le han descubierto, horrible, ¿no? Siempre es importante que cuando uno haga sus cosas, lo bonito es que tú hagas tus cosas, tengas tu ser. Tus depósitos, tus cositas, tu tijera en buen estado, o sea, porque también te gusta, ¿no? O sea, es así. Ya está. Bueno, acá vende, ahí está, 23-31-46 San Isidro, ahí venden los papeles, como es día de los enamorados, tiene un mes, ahí venden los papeles por metro, y de un metro te salen para 8 platos, ok, ahí está. Es 8 platos, ¿no? Un cartón y listo. ¿Qué diferencia hay? Y que le vas a dar un plus, porque ustedes saben que siempre cuando ven, yo veo por internet, todos usan ese plato dorado con onditas. Entonces, está perfecto para mucha gente normal, compra eso, pero también lo puedes hacer y le da un plus, que no es tan caro, pero hay que hacer diferente, ¿no? Entonces, casi todo el mundo usa eso, hasta gente que edita red, yo no entiendo por qué, ¿no? Pero bueno, yo uso algo muy especial. Hay 25 colores que venden acá y está, pueden comprar, venir todos los días de 10 a 5 de la tarde. Ahí está atendiendo la hermana de Chucky, perdón, la Chavi. Y listo, ahí está. Y voy a, tengo la crema que ya lo batí, ¿eh? Ya está listo. Pero en el momento que se va a trabajar, en ese momento se vuelve a batir para que se suavice. ¿Cuál? Habla un poco más fuerte, dicen que el audio es un poco bajo. Ah, ya, bueno, ahora dicen que sí se le escucha. ¿Qué? Preguntan qué tipo de papel es el que está usando para forrar. Es un papel especial para forrar bases para tortas. Hay 25 colores aquí en el estudio en la tienda de mi madre. Ven, esto es lo. De un metro te salen 8 bases. Listo. Es como uno dice, ¿no? Allá, yo voy a hacer, compro la base dorada, esa que vende. Perfecto, si no hay posibilidad, compras eso.
Pero si quieres algo distinto, cómprate esto. Mira cómo te sale fabuloso. Listo. Entonces, voy a armar la torta. Aquí tengo ya reposo. Está bien mojadito. Más mojado que pez en el agua. Un poquito así. El nombre del papel para forrar las bases. Papel piratina importado. Solo lo venden acá, en la tienda de mi madre. Eso no hay en ningún lado. Vende por metro y por rollo. Ahora se pone al revés, o sea, lo que estaba en la costra va al revés, está mojado. Si tú sientes que no puedes manejar esto, lo bates en un momento. Tú sientes que se levanta, que no puedes pegar, ahí entras tú a ponerle un poquito más de licor. ¿Quieren saber qué es lo que ha batido hoy? Aquí tengo leche condensada. Ve la receta anterior, estamos en el curso de Nebusa. Y le pongo un poquito más de licor. Lo más delgado que pueda, porque voy a ponerle un collar. Ojo que esta receta de la crema sale para dos, o sea, para el corazón y para el redondo. Se le pone lo mínimo. Si lo deja descansar hasta mañana, mejor. Pero bueno, te voy a aconsejar, siempre tú tienes que decir, a mí esta torta no me domina, yo domino la torta. ¿Okay? Listo. Preguntan cuántos días dura la torta. 5 días. Preguntan el nombre de la quema que hizo para cubrir la torta. Ahí está la receta. No sé, la receta te sale para 2 tortas, por eso es que no se puede gastar mucho, se hace lo mínimo, incluso le saco. Uno dirá, pero ¿para qué? ¿No le pones tanto? No, porque para bajar tus costos, así medio pelado, así como este que yo hago medio pelado, y está. ¿Cómo se hace? Entonces, la mitad de la crema es para esto y la otra mitad para el corazón. Así te va a quedar perfecto, así regular. No trates de hacerlo perfecto porque no es necesario. Entonces lo que voy a hacer ahora es la decoración final. Toma por favor. Necesito 200 gramos de cobertura. Ahí voy a usar 200 gramos de cobertura Bitter de Nebusa, la capa roja. Yo no puedo usar nunca chocolate Bitter, ¿okay?
Y está listo, voy a traer. En un pire pongo 200 gramos, dos barritas de cobertura bitter para hacer el collar. Oye, pero así no. Lo que pasa es que les voy a hacer entender. Así tiene que ser para que pueda alcanzar la más la crema para dos tortas. La redonda 18 y la de corazón 18. Entonces, 200 gramos. Lo voy a derretir a microondas o baño María como tú quieras. Ya enseñé muchas veces esto. Yo lo pongo 1 minuto 20 segundos, potencia 70 y se derrite fácilmente. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que puso en el centro del relleno de la torta? La crema alcanza para dos tortas, 18 de diámetro o corazón de 18. Le he puesto un poco de crema y ahora le he tapado con también un poco de crema irregular. ¿Okay? Preguntan si nunca chocolate bitter. ¿Cómo? ¿Perdón? Si nunca chocolate bitter. Ah, para la plantilla no se usa chocolate bitter, se usa cobertura. Tengo 200 gramos de cobertura bitter, la caja roja o el envase rojo, y ahora lo voy a derretir, o sea, lo voy a homogenizar y listo. ¿Preguntan cuánto de cobertura? 200 gramos. Si no, lo puedes meter a baño María. Preguntan dónde pueden ver el video de la rosca de Reyes. Estamos en una plataforma de cobertura nebulosa. La rosca de Reyes fue ayer. En mi plataforma eso fue borrado. Derretido, y ahora se le va a agregar una cucharada de mantequilla sin sal. Listo. Cuando está derretida la cobertura bitter 200 gramos, se le agrega una cucharada de mantequilla sin sal. ¿Para qué? Para que al cortar no sea tan complicado y se rasque, o sea, se destruya fácilmente. Se mezcla. Y ahora me voy a la tienda de mi madre, que queda acá. Y voy a traer la... Si tú crees que se espesa, perfecto, se puede espesar. Lo pongo 10 segundos al microondas. O baño María.
tengo acá una mica. Pídese. Así viene. Así es, miren. La parte con hendidura va hacia abajo y está. Me preguntan sobre los 20 segundos que llevó el chocolate al microondas y luego otros 10. No, solamente 20 segundos para que se pueda homogenizar con la mantequilla sin sal. ¿Por qué le pongo mantequilla? Voy a sentarme porque estoy bien cansado. ¿Por qué se pone 20 segundos? ¿Por qué se pone mantequilla sin sal? Porque si tú le pones cobertura pura también te sale, pero el problema es cuando cortas se dispara porque como está tieso, entonces la mantequilla lo va a ablandar a la cobertura y cuando cortas va a quedar bastante fácil del corte, ¿no? Perfecto. Entonces homogenizas. Y ahí le vas a poner encima así. Esta mica o este acetato lo venden acá. Y lo bueno que como es importado, este material te dura cerca de 10 años. O sea, lo puedo usar muchas veces. No es cualquier plástico corrientucho, no. Sino que así es importado. Cuando es caro, creo que vale 10 soles. Y lo puedes usar, lavar. ¿Por qué? Porque es un material bastante importante. No es eso. Ustedes saben muy bien que cuando compran moles de chocolate vale un sol. Pero eso es cuando de mole se rompe. Esto no. Y listo. Acá lo venden. Puede venir todos los días de lunes a sábado de 10 a 5 de la tarde. Ahí le va a atender una hermosa modelo Xavi. Y listo. Entonces se pone así. Se levanta. Enfoca bien. Con el dedo se hace así. Lo que te sobra lo guardas en un frasquito hermético y pones ahí cobertura viste con mantequilla para hacer, ¿no? Tú pesas y si el siguiente ya puede usar 150, menos cantidad. Y así le vas a poner. Mira. Así. Y regula completamente porque no puede ser perfecto para que no uses mucha crema. Pones así. Lo trabajas. Y le pones algún peso encima, algo que no se mueva. Puede ser, por ejemplo, un clip. Una taza, lo que tú quieras. Ahí ves. Puede ser, pero atiende a la refrigeradora. Entonces voy a cambiar de base. Quince minutos. Y
Y cuando ya está listo, esto se regresa a un tupper. Cuando está listo, voy a sacar. Que ahí espere para explicarles. ¿Alguna pregunta? Pregunta, ¿en qué medida tiene el acetato? Solamente especial es para aro número 18, no más, o para corazón número 18, no sé si es para todos. Pregúntenme dónde queda la tienda, por favor. En la avenida 22, 36, San Isidro. Que espere 15 minutos para que, a ver, alguna pregunta para terminar. ¿Esa torta cuánto se vende? A 60 soles, perfecto. Ponle ahí 60 soles, le voy a tomar foto, ustedes analicen, pongan ahí de frente. Solo invierten 29 soles y ya te queda perfecto. Pregunta, ¿en cuánto tiempo lleva la torta en el refrigerador? Ahorita 15 minutos, nada más. Te salen dos tortas. Por si acaso voy a hacer la, bueno, yo voy a cortar una, pero tengo la otra. Pregunta cuánto de mantequilla le puse y cuánta cantidad de chocolate. De cobertura. Chocolate, no, cobertura bitter 200 gramos más una cucharada de mantequilla sin sal. Nada más. La mitad que me sobre para la otra. Pásame el plato de corazón. También puede servir para decir la madre. Ya sabes que si, si la crema no te favorece al espatular, le metes un poco más de licor. Si es para niños, agüita hervida fría y ya está. Ya está este anibalado.
turno. De la tienda. Ya voy a acabar. Me preguntan por qué se le parte el muslo. ¿Cómo? ¿Qué? Nada. El mousse es la crema, o sea, el mousse es la un postre que se le parte. Que se le parte la luz. Bueno, en fin, ya voy a acabar. Ya saben que, por ejemplo, puede ser corazón, puede ser redondo. Le voy a poner, por ejemplo, unas. Esto encima. Preguntan si al colocar la mica al colocar la mica en el molde de corazón por la forma que es igual agarra, ya que la mica es rígida. Jesús, María y José, todos los apóstoles. Sí, seguramente quieres ver cómo se hace con la en corazón. Mira. Dame la mica que está en la tienda. Mi mamá dice que te venda. ¿Cuánto vale? 12 soles. Ya normal. Dile que le pago mañana. Habrá pagado, ¿no? Porque acá no hay crédito.
Mira cómo se hace con el corazón mientras va enfriando. Mira. Ojo al piojo. Solamente te va a salir en el molde número 18 de corazón. O sea, cuando cubres el molde, tienes que ver que de acá a acá sea 18 y está perfecto. Luego lo que vas a hacer, compras esta mica texturizada y lo doblas así en dos. Y ahí lo vas a poner, pones la cobertura igual, 200 gramos con una cuchara de mantequilla sin sal. Y voy a cubrir también esto. Eso es para evitar que le pongas tanto relleno, porque a la gente no le gusta tanto relleno, porque si no, yo también le da un plus. ¿Preguntas? Que no hay volumen. Ah, no, eso es. La gente es así, no pago su internet y todavía va. Así regular. Pregunta, ¿cuánto tiempo tiene la empresa de bus en el Perú? ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo tiene la empresa de bus en el Perú? Como yo decirle, ¿cuántos años tiene usted de vida? Yo que voy a saber, pues tengo que editar clase. Ay, Dios mío, por favor. Año nuevo, mente nueva. Así irregular. Entonces lo que hace 200 gramos y también se pone así. Lo voy a hacer en un ratito, pero bueno, ya debe estar uno. Lo voy a después mostrar las fotos. Todavía falta, como está brilloso, no lo puedo sacar de inmediato porque está brilloso y si lo jalo, sale opaco. Entonces, tengo que hacer que quede pavonado, así que eso, porque como estoy abriendo cada rato, lo que demora que esté blanquisco o pavonado, como se llame. Le voy a poner dos cerezas así como el amor, así, dos. Listo. Otro ratito. ¿Alguna pregunta? ¿Me gusta? No. Mira, yo tengo 29 editando, me gusta tiene como 69, o sea. Entonces, simplemente de la receta salen dos queques de corazón 18, redondo 18. La crema se separa en dos para dos tortas, así regular, todo horrible. Así es, porque lo que le va a dar consistencia y una presentación fabulosa es esta mica. Y de ahí, ¿por qué? Porque
para que me salga un poco más económico y no meterle toda la crema acá, porque tampoco no me gusta que le tanta crema, ¿no? Si no le da la diabetes. Y de ahí acá tengo cobertura Bitter, así que siempre enseño, se tira sobre la mesa, se patula y después se rasca hasta que se haga así. Y se pone dos cerecitas y listo. Voy a esperar a ver si a lo mejor está listo. Ya está casi listo. Esto se lava con agua tibia, se saca el chocolate, agua con jabón y listo. El material te dura cerca de 10 años. Y una vez que está listo acá, lo que voy a hacer, poco a poco esto va a brillar y ahí se pone así. Preguntan sobre cómo hizo la viruta que está pendiendo encima de la torta. Mañana les enseño, ¿ok? Porque ya tengo que terminar, porque ya no. La señora Tatiana, la dueña, le gusta todo que se estrese. Miguel, acaba de una vez, me está diciendo su. Siempre para el día de los enamorados, día de la madre, es importante, le encanta el chocolate y queda fabuloso así. Lo bueno es que le voy a tomar foto y le voy a mandar y ustedes pueden vender. Tienen un mes más 5 días para poder promocionar. Pregunten el precio de la mica. Vale, creo que 10 soles, algo así. Pero acuérdense que estas micas son importadas, ¿no? Yo no traigo. Siempre es importante que yo les voy a decir, yo no vendo nada chino, ¿okay? Todo lo que yo traigo es importado. Sabes, muchas veces que he viajado en estos tiempos y estas micas, así lo tiré así. Lo puedes lavar 10 años de duro. O sea, y vale creo que 10 soles, no sé. Pero pueden preguntar a Xavi. 10 soles y lo puedes lavar. Primero tienes que ponerlo en agua caliente, tibiecita, para sacar de todo el chocolate. Luego pones agua con jabón para sacarle la grasita. Lo agua, lo limpias, lo metes en una bolsita y listo. Es un material completamente perfecto. Porque si mis quedas son perfectas, el material también es perfecto. Y de ahí le pongo, miren, ahí, dos. Para los enamorados, una. Ahora le voy a tomar la foto en un ratito, porque una cosa es armarlo ahorita y otra cosa ya en presentación, ¿no? Y listo, nos vemos muy pronto. Espero que, no espero, o sea, espero que entienda y listo. Nos vemos el próximo mes en febrero con la revisión del negocio y listo. Hoy le subo la foto y la receta. Buenas noches.